Cuando él empezó a presentar las protestas y la exigencia de que el hospital tenía que estar así para atender a los chicos, que había tanta mortalidad infantil, que necesitaban antibióticos, necesitaban suero, necesitaban elementos para hidratación, a los 3 meses de estar acá en plena cosecha, le mandan una nota y le dicen que quedaba, le rescindían el contrato que tenía él por 2 años. Y bueno, yo estaba furiosa porque recién nos habíamos llegado acá, yo venía con 2 hijos chiquititos y embarazada de otro. Y él duró 3 meses y le dijeron que no, que producía mucho gasto, él como médico le producía mucho gasto a la empresa, que esta empresa solamente hacía azúcar y no le interesaba la cuestión de salud, que la parte de salud la tenían porque había una ley que los obligaba. Entonces se quedó sin trabajo. Y empezó a buscar trabajo en los hospitales vecinos, en el hospitalito, en la salita de que había acá, nadie lo quería contratar. No nos querían alquilar una vivienda, nadie en el pueblo, porque el ingenio había pasado la orden de que nosotros éramos personas no gratas y que teníamos que irnos del pueblo. Más aún, nos ponían un camión al frente de la casa para que en términos de tantas horas cargáramos nuestras cosas y nos fuéramos fuera de la provincia. Entonces mi marido decidió seguir trabajando con los obreros y él era el médico de ellos hasta el momento que los secuestran. Y en el año 73, cuando el gobierno constitucional de Cámpora, él era radical, pertenecía al Partido Radical, nunca tuvo participación porque acá los radicales eran defensores del ingenio y él era médico de los obreros, entonces no podían tener ninguna coincidencia. Pero el movimiento obrero y el movimiento villero, que entonces era importante en el año 73, le pide a él que acepte la intendencia del pueblo. Y bueno, él les dice que yo no soy el partido que ha ganado, el partido peronista, yo no soy peronista, ustedes saben muy bien. Y entonces Luis le dijo, yo por la única condición que voy a aceptar ser intendente de este pueblo es para que el ingenio de Ledesma pague impuestos al municipio, porque no paga en ningún lado. Que creo que es lo único revolucionario que ha hecho, porque era un radical, no era revolucionario. Era un reformista, pero un hombre ético, un hombre que cuando fue funcionario, la única vez que fue de un gobierno constitucional, hizo lo que tenía que hacer. Por fin decimos que el velo de impunidad que tenía la empresa Ledesma se está desmoronando a través de este juez que está ahora y a través de todos los organismos y las organizaciones sociales que estamos luchando y militando y pidiendo verdad, memoria y justicia en la calle, se haya tenido que llegar por ahí a tener que tomar el juzgado para que él acceda y después de eso haya llevado el repudio a la denuncia que él haya hecho, ¿no? El 24 de marzo se haya realizado una marcha con todos los organismos de derechos humanos en San Salvador de Jujuy y todas las organizaciones sociales, que haya convocado alrededor de 70.000 personas repudiando a este juez y que eso haya provocado la renuncia, ¿no?, de Olivera Pastor, y que se haya abierto una puerta para que entre el juez Poviña. A eso, bueno, fue tan sorpresivo también para nosotros que él haya mandado a hacer el allanamiento a las oficinas de la empresa Ledesma. Lo decía un periodista, esto es un informe periodístico, y como restándole importancia a este trabajo que hicieron. Ayer Ledesma, los medios, digamos, de prensa, son muy pocos los que tocan el tema y los otros, que son los más escuchados, digamos, no, ni siquiera lo mencionan porque sabemos la fuerza que tiene la empresa. En la localidad mucha gente se dio cuenta de todo eso. Antes está perdiendo eso, lo del miedo. El miedo lo está perdiendo porque lo está denunciando, están hablando. Cuando nosotros estamos en los medios, llaman para darle el apoyo, para que continuemos con todo lo que se está haciendo. Más allá de todo el apoyo que tenemos desde las organizaciones sociales y todos los organismos de allá. Porque si no fuera por el trabajo de las madres, de los familiares, de los expresos, de los abogados, de las organizaciones y los organismos de derechos humanos, yo creo que esto no estaría pasando. Y te lo digo realmente, a mí todavía no me cae la ficha, todavía pienso que es un sueño. Pero muchos me dicen que es realidad. Así que vamos a esperar a que realmente la impunidad se acabe y que nosotros sigamos adelante
y que estos cómplices civiles y genocidas en Libertador General San Martín estén en el banquillo de los acusados y sean condenados a cárcel común y perpetua. Y que esto también es algo relevante, ¿no? Que uno de los abogados que está ahora en la defensa de Blaquier y Lemos fue secretario de Olivera Pastor, o sea que conoce perfectamente bien la causa desde su inicio hasta donde estamos yendo. Eso también hay que remarcarlo porque esas cosas son lo que hacen a la impunidad en nuestra provincia. Pero bueno, el hallazgo que se hizo en el domicilio también de la empresa Ledesma en el barrio Los Perales también fue muy importante para nosotros que venimos luchando, ¿no? Y que se haya encontrado toda esta documentación tan importante como lo que le hice, como el espionaje que le hicieron, el informe de espionaje que hicieron al compañero Jorge Weiss, ¿no? En el año 74, con esta empresa, con la World Division de Psicología Industrial, que hayan tenido en cuenta, digamos, que con esa excusa hayan podido entrevistar y hayan podido hablar con familiares, con amigos y con todo allegado que tenía el compañero Jorge Weiss en esa época, tanto acá en Buenos Aires como allá en Jujuy, ¿no? Que se hayan encontrado los legajos de vida, por ejemplo, de Donato Garnica, que fue fundador del sindicato de azúcar de Calilegua, del hijo, ¿no?, de Miguel Ángel Garnica, que está desaparecido, ¿no? Como se haya encontrado también de Héctor Narváez, como de sobreviviente, de Román Rivero, trabajador y también perteneciente a la comisión del sindicato, y Germán Córdoba también, ¿no?, obrero de la empresa Ledesma, y que ellos están desaparecidos. Que se haya encontrado el legajo de vida de ellos, precisamente, y con todo este informe del año 74, y que también se haya encontrado este informe, ¿no?, del año 2005, ¿sí?, que dice claramente, ¿no?, informe sobre la jornada de derechos humanos en libertad y culturales en Libertador General San Martín, año 2005. Es un informe completamente exhaustivo, porque lo que hay acá son solamente 4 o 5 páginas de ese libro de 300 fojas que tiene el libro, ¿no? Tiene un índice consecutivo que trae antecedentes, organización, participantes, conclusiones, tiene un índice pura y exclusivamente para el departamento de vigilancia de la empresa Ledesma, tiene una imagen de foto, está muy completo el informe, y ahí es donde nosotros también estamos contentos que se haya hecho esto, porque se está descubriendo, digamos, se le está sacando el velo de impunidad a esta empresa nefasta que tenemos ahí al lado de nuestra casa. Es importante porque siempre lo veníamos denunciando. El Libertador General San Martín, hay una frase muy conocida que cuando vos estás haciendo una reunión te dicen, pero ¿por qué te cuidás de hablar si Ledesma todo lo sabe? Y en realidad todo lo sabe, ¿sí? Y está marcado, desde el 74 al 2005 está señalado. Entonces, por eso venimos denunciando y venimos repudiando todas esas acciones. También, si es importante para nosotros que lo hayan citado a Carlos Pedro Blaquier, que es para nosotros es uno de los genocidas principales en nuestra localidad, y que haya permitido, digamos, ¿no?, todo esto, y que ahora se dé el lujo de decir, ah, pues me duele el dedo gordo del pie, no me puedo presentar a Jujuy, pero sí me puedo ir a Europa, digámoslo así, ¿no? La noche del apagón fue el 20 de julio de 1976. Y lo digo de esta manera porque salió el administrador el 27 de marzo salió el administrador de la empresa Ledesma, el licenciado Federico Gatti, a decir que las madres de los organismos estaban mintiendo y difamando a la empresa Ledesma con todas estas acusaciones que se le hacían, que se lo estaba poniendo a Carlos Pedro Blaquier en un expediente que no tenía que estar, y que ellos en ningún momento pudieran haber cortado o no el servicio eléctrico, porque decían que no lo tenían a cargo, decían que ellos en el año 75 se lo habían dado al Estado provincial mediante acta pública y todo eso. Y yo le pregunto, si bien al gobierno provincial, si lo tenían ellos a su cargo, ¿por qué en la actualidad la usina esa de la cual hace mención este administrador todavía sigue siendo propiedad de la empresa Ledesma? Eso queda claro, jamás lo pasaron, ¿no?
Él hablaba con tanta impunidad, digamos, ahí en Libertador para confundir a la gente, y que en un momento yo salí con todos los papeles en la mano, con todos los dictámenes, las solicitudes, por qué se lo implicaba, porque él hablaba únicamente del corte de suministro eléctrico, pero él no sabía que se lo acusaba de haber prestado las camionetas para secuestrar a las personas. También venimos denunciando de que uno de los centros clandestinos de detención transitorios que tenía el ingenio Ledesma a su favor es el destacamento de gendarmería, que funciona a la par de las oficinas de la empresa Ledesma y a media cuadra de la Rosadita, y que en varias reiteradas ocasiones hace de seguridad privada para la empresa Ledesma. Este destacamento todavía está funcionando en el mismo lugar. Me acuerdo que la doctora Olga Redes había presentado una nota al expresidente Néstor Kirchner para que sea sacado ese destacamento de ahí, de ese lugar, y que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Queda claro que Ledesma siempre tuvo el poder fuerte, digamos, en el país, tanto en el país como en la provincia. En la provincia los gobernadores y todos los empleados son meros empleados de Ledesma. Los jueces y todo lo que conforman ahí el poder político. Nosotros siempre marcamos eso, ¿no? En julio el 28 de julio del 2011, cuando fueron la toma de las tierras, estaba presente el jefe de seguridad, perdón, no de seguridad, de vigilancia, del departamento de vigilancia de la empresa Ledesma, le llaman vigilancia, no seguridad. Cuando se estaba haciendo el operativo de represión por parte de la policía de la provincia de Jujuy, que ellos los niegan, pero estaban trabajando con una topadora en plena represión, y eso está marcado, están las fotos, las imágenes de ese trabajo. No permitía que entren las ambulancias a sacar los heridos del pueblo, pero sí permitía que la policía transite libremente por sus caminos internos. Esa causa también está quieta, está paralizada, ¿no? Nosotros, y yo me he presentado como testigo real en ese momento a declarar, porque he visto cuando caían esos compañeros. Y por eso sigo denunciando y sigo diciendo que fue la policía la que disparó y mató a Félix Reyes y a Ariel. Ellos estaban ahí, yo estaba a 10 metros del lugar y los veo caer. Y lo único, quienes estaban al frente era la policía de la provincia de Jujuy. Y eso lo venimos denunciando desde hace un montón, desde el inicio, y ahora esa causa también está ahí, está parada. Pero eso también, ¿por qué? Porque Ledesma también tiene complicidad en eso. ¿Sí? Ledesma también tiene complicidad, como tiene complicidad también con el genocidio y la contaminación ambiental. Ledesma tiene muchas cosas para responder. Y cuando digo Ledesma, digo Blaquier y compañía. Son los que tienen que responder por todas esas causas. A nosotros nos pone contento, digamos, que los organismos estén apoyando de distintos puntos del país, y más allá en Jujuy, ¿no? Que todos estemos transitando por la misma vereda en estos momentos. Es importante para nosotros, es histórico para nosotros, y como lo decíamos el viernes pasado, tener una marcha de más de 90.000 personas, si Olga estuviera viva estaría al lado nuestro. Y seguro que estaría acá y está. Nada más. Entonces, de todo este momento, ya estaba haciendo ese recorrido de aquella época cuando Olga Redes, sin imaginar, iba teniendo este desenlace, ¿no? Así que la presencia de Olga Redes estará permanentemente en el